Y hoy, en Rincones con Encanto, iremos a visitar al pueblo de Salento, ubicado en el departamento del Quindío. Ya sea que tu viaje empiece en Bogotá, Ibagué, Cali o Medellín, debes ir primero hasta Armenia o Pereira, en relación al medio de transporte que utilices, y de cuál de las dos te quede más cerca. Tanto desde Armenia como desde Pereira, es fácil y rápido conseguir transporte a Salento. Este es el Parque de Salento, donde turistas de muchas partes del país vienen a conocer este hermoso pueblo. Están marcados por casas típicas de vivas tonalidades en las que funcionan la alcaldía, cafés, restaurantes y comercio en general. A un costado se impone el templo de Nuestra Señora del Carmen. También se puede apreciar la calle real, con el protagonismo de casas típicas y alegres que le han merecido a Salento a estar entre los pueblos más lindos de Colombia. En Salento también puedes encontrar bellas fachadas coloniales. Y en Salento también puedes visitar El Mirador y el Valle del Cocora. El Mirador es un punto obligado de vista, porque desde allí se observa el Valle del Cocora, que nace entre las montañas de la Cordillera Central. Es posible llegar en carro y estacionarlo en el parqueadero. La estructura, en forma de balcón, está construida en guadua, representado así una óptima tribuna para admirar el paisaje. El Valle del Cocora, por una vía pavimentada llena de paisajes, se emprende el recorrido hacia esta reserva natural, que constituye uno de los escenarios más representativos del Quindío. Localizado a 10 kilómetros al norte de Salento, el recorrido en el valle transita paralelo al río Quindío, que nace en la Cordillera Central, un excelente escenario para pasar en familia. Acá, en el Valle del Cocora, termina nuestro recorrido por Salento. Les quiero recordar que consiguen alimentación desde 10 mil pesos, hospedaje en camping desde 20 mil y en hoteles desde 35 mil pesos.